Le invito a que abra su Biblia en Romanos 6, por favor. Ya entramos hoy a este capítulo, el capítulo 6 de la carta a los Romanos. El tema central del capítulo 6 es que hemos muerto al pecado. Y hay mucho que aprender de él. Ya no servimos al pecado, estamos muertos al pecado, si en verdad hemos creído. Y ahora servimos a la justicia. Es el tema central del capítulo 6. Nos va a tomar tres clases el capítulo 6. Hoy vamos a empezar apenas con dos versículos y son tan significativos que nos vamos a quedar prácticamente en esos dos primeros. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 1. El tema de hoy, pecado abundante, gracia sobreabundante. Así lo vamos a llamar. Pecado abundante, gracia sobreabundante. Dice Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero fíjese bien, estas dos líneas no pueden ser entendidas, por supuesto, sin ver de dónde viene el apóstol Pablo. Y vamos a retroceder un par de versículos de los que ya hablamos de manera general la semana pasada, los versículos 20 y 21 del capítulo 5. Y entonces, pues ya lo comprendemos mejor y el mensaje se centra en estos cuatro versículos el día de hoy. Usted sabe que la Biblia originalmente pues no estaba dividida en capítulos y en versículos. Esto fue introducido después para que su estudio fuera más sencillo. Pero esto es parte de una misma carta y podríamos decir que pues es a renglón seguido, ¿no? Entonces vamos a entender estos cuatro versículos juntos y los leemos juntos entonces desde el 20 del capítulo 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, Señor, te damos gracias. A ti, Señor, nos dirigimos en esta noche para rogarte dirección, que tú nos ilumines, Señor, que tú nos des entendimiento de tu palabra. Enséñanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta afirmación, esta serie de afirmaciones que hemos leído juntas, sin duda, en el momento en que Pablo las está exponiendo así a través de esta carta de los Romanos, era un conocimiento que para muchos era bastante revolucionario. No es nuevo, no es un entendimiento nuevo. Si alguien se hubiera ocupado en verdad de escudriñar las Escrituras, habría encontrado que la gracia de Dios es un tema que ha estado allí desde siempre, desde el Génesis, desde el huerto de Edén, ¿sí? Sin embargo, este asunto de la gracia de Dios es todavía un tema que hasta el día de hoy sigue siendo revolucionario para el entendimiento de muchos, especialmente de aquellos que creen que por sus esfuerzos, por sus logros, por sus avances, por sus conquistas personales en el terreno del pecado, por ejemplo, en el terreno de los hábitos, en el terreno de las buenas obras, pueden recibir el favor de Dios. Sí. Pablo dice que acerca de la ley, que la ley fue introducida para que el pecado abundara y que bajo el pecado en el mundo reinó la muerte, ¿sí? Así también dice, bajo la gracia reina ahora la vida, ¿no? Por la gracia, por la justicia reina la vida eterna que Dios nos da cuando nos hace justos ante Dios a causa de Cristo. Estas afirmaciones del apóstol Pablo, y él bien lo sabe, van a despertar alguna controversia, algunas suspicacias, porque sin duda cuando él escribe y dice la ley se introdujo para que el pecado abundara y para que abundando el pecado luego sobreabundara la gracia, alguno podría decir, pues entonces si el pecado abunda y sobreabunda la gracia, entonces pequemos, porque mientras más nos entreguemos al pecado, pues más abundará la gracia de Dios, ¿no? Y muchos opositores del apóstol Pablo
acusaban al apóstol de enseñar esto. Él no enseñaba esto, pero a él lo acusaban de enseñar esto. Decían que él incitaba a la gente a pecar diciendo estas cosas, ¿no? Diciendo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Y es que los judíos en sí, se puede decir que en su gran mayoría, no entendían la gracia, ¿sí? Ellos se habían aferrado de tal forma a la ley que creían imposible agradar a Dios sin cumplir la ley. Ni cuenta se daban de que en realidad no podían cumplir la ley y por tanto pues no podían agradar a Dios a través de ese medio, ni ser aceptados por Dios por su cumplimiento de la ley. Y estos ahora se asombraban de que Pablo dijera que la ley no había sido dada para salvar a nadie. Ellos entendían que cumpliéndola pues ya estaban del otro lado, ¿verdad? Algunos incluso, por el simple hecho de haberla recibido como pueblo, pues ya se sentían merecedores de la aceptación de Dios. Pero Pablo viene y dice, no, la ley no fue introducida en sí para salvar a nadie, sino para que el pecado abundara. Pablo, de todos modos, se va a encargar más adelante de decir que la ley es buena. Él no está desechando la ley, ni la está menospreciando, ¿sí? Antes ha dicho, y ya lo estudiábamos hace unos días, que la ley, al mostrarnos en qué consiste el pecado, hace codiciables los pecados condenados en ella. ¿Por qué? Pues no porque la ley sea mala, sino porque el hombre es malo. Y todo intento de los pensamientos del hombre son malos desde su juventud. Hay una inclinación a la maldad que todo ser humano tiene, heredada de Adán, como ya estudiamos la semana pasada, por la cual el hombre, al conocer la ley de Dios y conocer qué cosa es pecado a través de ella, pues se ve movido, se ve inclinado, se ve incitado a hacer aquellas cosas. La ley hace codiciable el pecado. Pero insisto, no porque la ley sea mala, la ley en sí es buena, es un resumen del carácter de Dios. Y Pablo ni descalifica ni desecha la ley, solo dice que por la ley nadie será salvo, ¿sí? La ley señala el pecado, pero insisto, los seres humanos se ven incitados a pecar cuando conocen la ley. Y al final, Dios, dándoles entendimiento, el entendimiento que no puede brotar del ser humano, sino que Dios produce, el ser humano, y ha sido el caso de los que creen, pues nos hemos podido ver en el espejo de la ley y hemos cobrado conciencia de cuánto en verdad hemos transgredido esa ley. Cobramos conciencia de que somos culpables, cobramos conciencia de nuestro estado de muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Vemos la ley, nos asumimos como pecadores y entendemos pues, que estamos perdidos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero por ese mismo entendimiento que Dios nos da, luego vemos hacia Cristo, ¿verdad? Y poniendo nuestra mirada en Él, en esto como una forma de decir que creemos en Él, que tenemos fe en Él, porque Él la produce, podemos entonces ser salvados. Pero los judíos no entendían esto. Ellos no comprendían que Pablo saliera ahora con que la ley fue introducida para que el pecado abundara. Y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A Pablo lo acusaban de decir que el pecado glorifica a Dios. O sea, lo acusaban de estar enseñando eso que en verdad él no lo estaba enseñando. Porque lo oían decir estas cosas y pensaban, bueno, vamos a ver, tú dices que cuando el pecado ha sido más abundante, la gracia de Dios se ha incrementado. Eso significaría, Pablo, ¿verdad?, que entonces los seres humanos no solamente somos libres para pecar así abiertamente y sin restricciones, sino que además deberíamos pecar. Deberíamos pecar para que Dios pues, entonces extendiera más y más su gracia. Si a más pecado, más gracia, pues pequemos entonces. ¿Eso es lo que estás enseñando? Decían ellos, a ver, si Dios se deleita, como tú dices, en justificar al impío, pues vamos alentando la impiedad, ¿verdad? Vamos alentando la maldad y vivamos en la maldad, porque así entonces Dios tiene más oportunidad de aumentar su gracia. Muchos hasta el día de hoy llama la atención que todavía piensan esto y hasta enseñan esto. Y aún en el seno de la llamada Iglesia Cristiana Evangélica enseñan esto. Y sostienen que Pablo y los apóstoles en verdad enseñaron eso. O sea, que se puede tener una vida totalmente volcada al pecado. No importa que al fin para eso tenemos la gracia. Y si pecamos más, pues ¿qué importa? Pues porque entonces la gracia de Dios va a aumentar más. Algunos estudiosos serios de la palabra de Dios han observado ese fenómeno
Y le han llamado, con cierta ironía, la supergracia. Una gracia que no es la gracia verdadera, que no es la gracia de la Biblia. Una gracia que es incongruente con la verdad escritural. Una gracia que es imaginaria, ¿verdad? La gracia que el hombre de pecado quisiera que hubiera, ¿verdad? Una gracia inexistente, en realidad, una gracia proveniente pues de los anhelos carnales del hombre, ¿verdad? Y también proveniente de una mala y muy a su favor, ¿verdad? Según el hombre, una mala interpretación de la Biblia, una interpretación que en realidad pues sería una gran noticia para la carne, ¿sí? Porque vendría a ser, vendría a darle a la carne lo que siempre ha buscado, los deleites que quiere, sin restricciones, sin consecuencias, pero pues todo esto es contrario al espíritu general de las Escrituras. Quien enseña esto luego pues, termina prácticamente sugiriendo, mira, no te preocupes por nada, tú anda y peca sin temor, ¿verdad? A lo mejor no se dice con esas palabras, pero ese es el mensaje allí. Se puede pecar sin límite, dicen quienes enseñan así, se puede pecar sin restricción porque, pues mira, mientras más peques, pues Dios extenderá más su gracia, como si nuestro pecado fuera la gran oportunidad que nosotros, ahora resulta, le brindamos a Dios de que Él se muestre, de que extienda su gracia y se glorifique. Aún un famoso consejero religioso ruso de nombre Rasputín, de muy triste memoria, a principios del siglo pasado, decía lo siguiente, y estaba por supuesto errado, él decía, un pecador ordinario no le está dando la oportunidad a Dios de mostrar su gloria, de modo que se hace necesario convertirse en un pecador a lo grande, en un pecador extraordinario, para que Dios muestre su gracia extraordinaria. Sí, mira, tú cómo no. Ah, pues muy a tu favor, muy a favor de seguir en tus pecados, ¿no? Ya antes, en el capítulo 3, habíamos leído, ya lo estudiamos, que Pablo condenó a aquellos que decían, bueno, pues entonces hagamos males para que nos vengan bienes, ¿verdad? Y ya y a los romanos les escribió acerca de eso y dijo, bueno, si nuestra justicia hiciera resaltar la justicia de Dios, ¿verdad? Nuestra mala manera de vivir hiciera que la justicia de Dios se notara más, pues entonces Dios sería injusto al castigarnos, porque entonces estaríamos haciendo lo correcto, ¿no? Y responde, no, eso no puede ser entendido así, porque entonces Dios no podría juzgar al mundo. La maldad vendría a ser buena, y eso es toda una manipulación de la verdad con la que el hombre pues busca lo que siempre ha buscado, ¿verdad? Salirse con la suya, ahora conociendo la verdad de Dios, pero tratando de torcerla muy a su favor, bueno, a su favor según él. Porque entonces, a través de este tipo de manipulaciones, el hombre se encamina a saciar su carne, y en la propia Escritura es muy clara al decir que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, ¿verdad? Podredumbre y muerte. Entonces, esto que el hombre piensa que es a su favor, pues, obra totalmente en su contra, ¿sí? Entonces, Pablo les dice, no, si Dios no podría juzgar al mundo si en verdad nuestros pecados contribuyeran en algo, ¿verdad? A que Él pues, se glorificara más, ¿verdad? Sería injusto que Él nos castigara, ¿verdad? Porque entonces entendería que Él mismo nos ha alentado a pecar así, lo cual es una aberración, ¿verdad? Es una aberración. El Señor, pues, Él no incita a nadie a pecar, Dios no tienta a nadie, Dios no es el autor del pecado, ya lo habíamos visto, ni de la maldad, ¿verdad? La maldad fue hallada en Satanás. Fue traída mediante la tentación al hombre por Adán, entró al mundo el pecado y por el pecado la muerte. Ya lo estudiábamos también, ¿verdad? Entonces no lo produjo Dios. Y Dios no está esperando que pequemos más para que entonces pueda entonces Él aumentar su gracia. Pero algunos insistían en que esa era la enseñanza de Pablo y lo atacaban, o algunos tomaban partido de esto y decían, pues sí, yo estoy de acuerdo con Pablo, y Pablo no estaba diciendo esto. Este torcimiento de esta verdad se le llama el antinomianismo. Usted ve esa palabra por ahí, ¿verdad? Es una palabra que se usa en términos del estudio de la Escritura. El antinomianismo es aquellos que creen que la Escritura de alguna forma nos permite, o la gracia de Dios, mejor dicho, nos permite vivir sin normas y sin la menor restricción. O sea, como si fuera la gracia prácticamente una licencia para pecar.
Y no es así, tenemos que entenderlo bien. Por eso Pablo, habiendo dicho esto, que la ley se introdujo para que el pecado abundara, y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, se adelanta a aquellos que, pues ya sabe él, ¿verdad? Dios le ha hecho un hombre sabio, ya sabe él que se le van a enfrentar y van a decir, ¿qué estás diciendo? Y entonces es cuando dice en el capítulo 6, versículo 1, que pues diremos, perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde. Bueno, perseverar en el pecado, si usted lo analiza, o sea, basta el sentido común, es exactamente lo contrario, así nomás para empezar, a toda la enseñanza de las Escrituras desde Génesis y hasta Apocalipsis. Ahora nosotros ya tenemos la revelación completa, ¿verdad? La Biblia completa. O sea, si de aquí pudiera inferirse o deducirse que en verdad podemos o debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, ¿dónde meteríamos la enorme cantidad de enseñanza que la Biblia nos provee y que nos habla claramente que la voluntad de Dios es que hagamos lo bueno y no lo malo? ¿Dónde, o sea, dónde vamos a guardar sus mandamientos? ¿Dónde vamos a guardar todas las, que no son solo consejos, sino órdenes, indicaciones que Dios hace a los que en Él confían respecto a abstenerse de toda clase de mal, ¿verdad? ¿Dónde las metemos? O sea, Si así fuera, pues, tendríamos que meter bajo la alfombra cósmica, por así decirlo, ¿verdad? Todo lo demás que ya ha sido dicho, escrito, enseñado, revelado por medio de Moisés y los profetas, ¿verdad? Y luego, por supuesto, toda la enseñanza que ahora nosotros tenemos de la doctrina de los apóstoles, ¿no? El Nuevo Testamento. ¿Sí? De entrada, pues ahí ya hay un problema, ¿no? O sea, sería irreconciliable una posición como esta con la insistencia permanente, yo creo que prácticamente presente en todos los libros de la Biblia, que nos muestran pues que hay que abstenerse de pecado, ¿verdad? O sea, esto ya daría por descontado así rápido esta postura de que pues pequemos, ¿verdad? Pequemos porque así Dios se va a agradar, porque así va a poder extender más su gracia. Dios demandó en la antigüedad, demanda ahora y demandará siempre un estilo de vida santo. Demandará siempre que vivamos apartados para Dios y que no estemos más en el mal. Pero no solo lo demandará, lo hará posible mediante la fe. ¿Sí? Y este es el punto central aquí. El Señor Jesús dijo, sean santos como yo soy santo. Y como un hombre caído, cuya naturaleza pues ya hemos revisado aquí en el propio estudio de la Carta de los Romanos, puede llegar a ser santo, pues no puede. Esto es imposible. Ah, entonces el Señor está pidiendo algo que es imposible. Sí, para el hombre sin Dios es absolutamente imposible. ¿Sí? Pero Dios lo ha hecho posible. Su Espíritu en nosotros produciendo ese fruto. El autor de Hebreos, por ejemplo, recordó, sin santidad nadie verá a Dios. Lo cual habla, pues, es nada más como poner una piedra más, ¿verdad? En el sólido muro que constituiría la demanda o la exigencia de Dios que Él hace posible de que andemos en una manera recta, santa y piadosa de vivir. ¿Sí? Juan en su primera carta, por ejemplo, les escribió, les he escrito estas cosas para que no pequen. ¿Sí? Entonces no es pequemos, ¿verdad? Para que la gracia aumente. Les he escrito estas cosas para que no pequen. Pablo a los tesalonicenses les dijo, absteneos de toda especie de mal. ¿Verdad? O sea, nada más porque tomé algunos ahí de los que me acordé, pero en sí, pues toda la Biblia tiene esta inclinación, esta tendencia. O sea, es convertir la gracia en libertinaje, en licencia para vivir de forma distinta a la que agrada a Dios, ¿verdad? Para dedicarse, digamos, al pecado. Eso es libertinaje, según la propia Escritura nos muestra. Pablo se ocupó de esta, o Pablo se preocupó y se ocupó ambas cosas de este tipo de enseñanzas y les dijo, por ejemplo, a los Gálatas, les dijo en el capítulo 5, ustedes hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. O sea, que hay una advertencia. O sea, no usen como pretexto la gracia o estar bajo la gracia para dedicarse a hacer lo malo, porque la gracia no es para eso.
sino que por la gracia somos libres del pecado. ¿Cómo vamos a andar en el pecado si por esta obra de Dios hemos muerto al pecado, ¿no? Pedro, por ejemplo, también ocupado y preocupado en este asunto, en su primera carta, en el capítulo 2, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, o sea, haciendo lo bueno, hagan ustedes callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, o sea, ustedes como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, libertinaje y pretexto, lo vemos aquí, ¿no? Quienes tuercen las escrituras y dicen: pequemos y hagamos males para que nos vengan bienes, y dediquémonos al mal para que entonces Dios pueda extender su gracia. O sea, sí, libres, pero no libres para hacer lo malo, sino para todo lo contrario. Esta libertad a lo que nos saque es a la posibilidad ahora de hacer lo bueno, ¿no? Libres para hacer lo bueno. Y esto nos habla, pues, de este proceso que hemos estado revisando. A la justificación, al ser declarados justos, viene siempre e invariablemente este otro proceso, que es la santificación, por la cual el hombre se aparta de pecado, se aparta del mundo, se aparta para Dios, se consagra a Dios. Ser justificado y luego ser santificado son procesos inseparables, ¿sí? Si no hay evidencia de santificación, de este irse apartando, ¿verdad?, del pecado, rechazando el pecado, la maldad, el mundo, y consagrándose a Dios, pues tampoco hay una evidencia de que antes hubiera habido una justificación, de que alguien hubiera sido en verdad declarado justo por la fe. O sea, de que en verdad haya habido una fe que le pudiera salvar. Sin embargo, muchas enseñanzas apartadas de esta verdad, enseñanzas no bíblicas, fueron propagadas por el mundo, y hasta hoy se sigue haciendo. Y son ideas claramente asociadas al libertinaje, a la vida fácil, a la comodidad. Y todo esto, pues, hace dudar muy seriamente de quienes difunden este tipo de enseñanzas. O sea, se dudaría de su entendimiento, y en una de esas se dudaría incluso de su propia regeneración, de que en verdad estas enseñanzas pudieran provenir de alguien que en verdad ha sido justificado y esté siendo santificado. Al momento en que se difunde o se propaga una enseñanza como esta. Y Pablo pregunta: ¿perseveraremos en el pecado? Y responde de una manera tajante: en ninguna manera. ¿Sí? En ninguna manera. Esto se traduce de muchas formas. Literalmente significa que nunca sea así. Lejos sea eso de nosotros. Pablo responde hasta con un tinte de cierta indignación. Esta expresión refleja eso. Responde que no, pero responde apasionadamente. O sea, definitivamente no, jamás, de ningún modo, imposible. O sea, creer que el pecado glorifica a Dios es abominable. Ni se les ocurra. Esa es la forma en que responde Pablo, ¿no? El pecado no puede tener parte en los que han sido regenerados, porque estos han muerto al pecado. Por eso ahora se puede decir que están vivos ante Dios, muertos al pecado, vivos para Dios. Si estás vivo en Cristo, no puedes estar vivo en el pecado, estás muerto al pecado, y por lo tanto no puede ser que sigas practicando el pecado. Si por gracia, por medio de la fe, el Señor nos salva del pecado, no solo de los efectos del pecado, sino del pecado en sí mismo, ¿cómo alguno puede ahora pensar que honra a Dios si sigue pecando? De ninguna manera. Si has muerto a una clase de vida, es imposible que permanezcas en ella. ¿Sí? Imposible. Hemos muerto al pecado, lo cual además está conjugado ahí en pasado. Hemos muerto. O sea, no está conjugado en presente, como quien dice, pues alguien que se está empezando a morir, ¿verdad? Está agonizando, se está muriendo. No, sino como alguien que ya se murió al pecado. ¿Sí? Y ya murió a sus propios deseos, ¿verdad? Imposible, pues, que un cristiano practique el pecado. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado? No, rotundamente no, en ninguna manera. El pecado no puede ser el estilo de vida del creyente. El creyente tiene una vida nueva y es habitado además por el Espíritu Santo, que produce necesariamente cosas buenas.
los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si alguien sigue viviendo en el pecado, pues entonces no ha muerto al pecado. No está aún bajo la gracia. ¿Sí? Si por la fe creemos que en verdad Cristo nos hizo libres del pecado, ¿cómo es que alguno puede vivir sometido todavía al pecado del cual el sacrificio de Cristo nos ha liberado? Pues porque no ha sido liberado. ¿Sí? O sea, ¿cómo alguno en verdad puede haber sido puesto en libertad, pero las evidencias mostrar que sigue viviendo atado, encadenado? ¿Sí? O sea, ¿cómo alguien que ha sido revivido puede seguir en la tumba? ¿Verdad? En la corrupción. ¿Cómo podrían cohabitar el viejo hombre y el nuevo hombre? Imposible. No se puede ser un hijo de Dios y vivir como un hijo del diablo. Y cuando digo hijo del diablo, pues no estoy poniéndole un tinte personal, no es algo de opinión. El Señor Jesús habló de aquellos que son hijos de su padre, el diablo, porque los deseos de él, del diablo, son los que quieren hacer. Si eso es lo que brota de un corazón, pues esto habla de su naturaleza de pecado, ¿verdad? De ese pecado introducido en el mundo por el cual vive todavía en su misma condenación, en su misma muerte. No se puede ser de un bando y del otro. Imposible. Que el cristiano peque, sí es posible. Ojo, no estoy diciendo que no. Sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Primera de Juan dice, hijitos míos, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Otra vez, ¿verdad? Otra vez la enseñanza bíblica es no pequen. Pero luego dice, y si alguno hubiere pecado, lo cual abre la puerta a que en verdad los cristianos pecan. El que dice que no peca, pues, mentiroso, ¿verdad? Llama mentiroso a Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero el término ese, hubiere, habla de algo en lo cual no se persiste, en lo cual no se persevera. Algo que no define al cristiano, al creyente. Algo que no lo domina. Algo que no practica, algo que no comete reiteradamente, de manera prácticamente que no se puede separar, digamos, de esa práctica. Es inconcebible que el creyente viva perpetuamente, ¿verdad?, los restos de los años que le quedan de existencia, en sus mismos pecados de antes. Si sigue viviendo en sus mismos pecados de antes, es que pues todavía es el mismo de antes. Y no puede ser de otra forma. Porque dice Juan, en su primera carta, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice no peca, ¿verdad? Dice no practica el pecado, no persiste en el pecado. Y además explica por qué. Porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. ¿Sí? O sea, no solo los creyentes no deben practicar el pecado, sino que en verdad lo que pasa es que no pueden, ¿verdad?, practicar el pecado. Sí pueden pecar, ¿verdad?, y lo hacen. ¿Verdad? Y no es que esté bien, pero en verdad, o sea, la posibilidad que el cristiano peque es real y sin duda pues, sucede. Pero si alguien no puede dejar de practicar el pecado, no puede, pues entonces no hay poder de Dios en él. Entonces no ha creído. No hay vida allí. Pero los creyentes pecan. Igual, de repente sucede que no solamente pecan esporádicamente, sino que cometen varios pecados en suma, ¿verdad? Y pasan algún tiempo, ¿verdad? Una temporada apartados, ¿verdad? Allá lejos, por determinado lapso, ¿verdad? El caso típico, otra vez, la burra al trigo, dirán ustedes, ¿verdad? David, que en verdad el Espíritu de Dios nunca lo dejó, ¿verdad? Pero que si usted lee pues toda esta gama de pecados que lo volvieron pues de un adúltero a un homicida,
¿verdad? Aunque no lo dejaron definido así, pero sí cometió esos pecados, pues no se produjeron en 15 minutos o en 20, ¿verdad? Ahí hay una temporada, ahí hay un lapso, un tiempo en el cual alguien pues se deslizó y en verdad cayó, ¿verdad? Pero dice también la Escritura, y lo leíamos hace una semana, que poderoso es Dios para hacer estar firme a los suyos, aunque estos a veces están de pie y a veces caen, pero poderoso es Dios para hacerles estar firmes. O sea que aquí es donde empezamos a entender por dónde va el punto de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es mayor, más poderosa, más fuerte que el pecado. Quien está apartado de Dios por un tiempo, digamos, no propiamente apartado de Dios, sino que está en sus pecados, ¿verdad? Que practica, no que practica, que comete determinado pecado o determinados pecados por un tiempo, llega un punto, y lo hemos visto en muchas personas, en el cual pues, se dan cuenta que no pueden seguir viviendo así. Creyendo haberse ido a ser felices, se encuentran en la infelicidad total, en la frustración, en el dolor, se dan cuenta de sus pecados o son redarguidos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. El Espíritu les redarguye, no los deja en paz. Han contristado al Espíritu y el Espíritu gime por ellos. Y si son de Dios, ¿verdad?, pues si tienen al Espíritu, son de Dios, son atraídos de regreso a los pies de Cristo y son restaurados a la comunión con Él. Eso es una maravilla. Por ahí va este entendimiento. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, de lo que habla no es de que se deban cometer muchos pecados para que la gracia aumente. De hecho, Pablo no está describiendo una relación de causa y efecto, de que es necesario que haya muchos pecados para que entonces pueda haber una gracia mayor. No. Lo que dice Pablo es que el pecado no es más grande ni más poderoso que la gracia de Dios. De hecho, parte del sentido aquí es que ningún pecado es tan grave como para que Dios no lo pudiera perdonar. Que aún los peores pecados quedan cubiertos por la gracia de Dios en los que creen, quedan cargados en la cruz de Cristo. Y de eso hablaba Isaías, que predicaba en verdad la gracia, los judíos no la entendían. Isaías dice, en Isaías 1:18, inspirado por Dios, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana y el carmesí, ¿cómo, de qué color son? Son rojos, intensamente rojos. Y representan, escuche usted, las manos llenas de sangre. Es una imagen del pecado del hombre, de la maldad y de la perversidad total, de la perversión en la que vive el hombre, ¿verdad? Pero esto, la grana y el carmesí, vienen a ser como nieve y como blanca lana, que por su parte pues, son tan blancas como pocas cosas blancas hay en la vida. Y representan lo que está limpio. Y este es el efecto de la gracia de Dios. Sí. La ley fue introducida para que abundara el pecado. Y el pecado abundó. Y el pecado tuvo un efecto terrible, un efecto mortal. Esto habla de un efecto poderoso, en verdad. El efecto del pecado es poderoso. Los efectos del pecado son caóticos, son trágicos, son condenatorios, mortales. Como ya hemos dicho, el pecado trajo la muerte al hombre a lo largo de todas sus generaciones, desde Adán y hasta hoy. Tan poderoso fue el impacto del pecado que ningún hombre es capaz de detener sus efectos. Nadie se le puede poner enfrente al pecado y a su efecto, la muerte, y vencer. Y ha dicho Pablo, todos están bajo pecado. Ya lo ha dicho así, judíos y gentiles, y no hay quien se zafe de eso. El pecado tiene al hombre preso, subyugado, dominado, gobernado. El pecado es el amo en general del hombre en lo natural. Y los hombres hemos sido todos esclavos del pecado. Esto define un poder muy fuerte del pecado. El hombre pues, queda aplastado, ¿verdad?, bajo esa fuerza avasalladora, ¿verdad? El hombre creyendo que se hace bien y que la pasa excelente, prodigándose atenciones y regalándose placeres,
está sembrando para su propia muerte a causa del pecado. Y todos pecamos y todos quedamos así bajo terrible condenación. Y el punto de Pablo es este: el pecado es fuerte, el pecado es invasivo, el pecado es mortal. Y ante ese panorama desolador, vino la gracia de Dios. Vino el favor de Dios para con los hombres. Vino su buena voluntad y su poder. Y todo eso es mayor que el pecado. Muchísimo mayor, más poderoso. Su gracia es más poderosa y más abundante que el pecado. Aunque el pecado hizo lo suyo y tuvo su reino, ¿verdad? Por el pecado reinó la muerte. Pero ahora, por la gracia, reina la vida de Dios. Y eso es mayor que aquella maldita muerte, ¿verdad? Que fue vencida en la cruz. A ese punto va el apóstol Pablo. Gloria a Dios por eso. La gracia hizo sucumbir el pecado y la muerte a través del sacrificio de Cristo. Y a eso es a lo que va Pablo. No a pecar más para que haya más gracia, sino a que la gracia de Dios es suficiente para vencer al pecado y a la muerte. Es mayor. Sobreabundó, excedió, rebasó lo que el pecado produjo. Ya lo entendemos mejor. Ahora, la fe, fíjese bien, ya hemos visto que la fe nos justifica. Somos declarados justos por la fe, por la gracia de Dios. Justos. Y esto de que nos justifica, de que somos justificados, nos hace aptos también para vivir más apegados a la justicia, vivir justa y recta y dignamente. Fíjese bien, somos declarados justos, pero esa declaración no solamente es una declaración legal, ¿verdad? Así como que nuestro estado pasó de ser condenado a muerte a ser ahora justo, ¿verdad? Y aceptado por Dios. No solo es la condición legal, el ser declarado justo también implica que ahora tenemos un estado de vida diferente. De hecho, por esa regeneración que es por la fe, ahora nosotros, los que hemos creído, aprobamos lo que es justo y aún amamos lo que es justo, lo cual no es natural en el ser humano, ¿no? Nos deleitamos en la ley de Dios, ¿verdad? En sus mandamientos, que ahora no son gravosos, dice también Juan. Su carga es ligera. La justicia misma de Dios nos es implantada, eso es puesta en nosotros. Y sin duda eso nos transforma. Eso no puede pasar así inadvertido, no es estéril. O sea, la declaración de justos, usted ya es justo, usted ya es justa, no nada más es una descripción de su estatus ante Dios, que es el juez justo, sino que ahora también es una descripción de su nueva condición. Ahora es una realidad moral y una realidad práctica en los que creen. O sea, no solamente está la palomita, ¿verdad? Sí, es justo, sino que ahora esta declaración esta no es más una, o no es solo una declaración, no solamente somos declarados justos, sino que somos hechos justos. Y por tanto, el que ha sido hecho justo no puede permanecer en injusticia, en desobediencia, en rebeldía. Sí. Por tanto, decíamos, pues no hay separación entre justificación y santificación. De hecho, son dos caras del mismo proceso. Ni siquiera se puede decir que sean dos procesos. Es el mismo proceso de la salvación de Dios en sus distintas etapas o facetas, ¿no? Eres salvo, y porque eres salvo, si en verdad eres salvo, di amén, dice la canción, ¿no? Si en verdad eres salvo, ahora vives de manera novedosa, ¿sí? La novedad de vida, vida nueva, ¿no? De forma piadosa. De forma justa, diferente, claramente diferente, contrastante, de hecho, de la manera en que vivías antes. ¿Sí? Y en algunas cosas, pues, eso salta a la vista, ¿verdad? Nosotros que nos conocemos a nosotros mismos y vemos nuestra vida de antes y la de ahora, decimos que sí, hay cosas diferentes, ¿verdad? Y otras en las que el Señor nos está perfeccionando, ¿verdad? Pero en definitiva, ninguna de ellas significa que seguimos practicando algún pecado, ¿verdad? Ninguna de ellas. Sí. Eso es excelente, ¿no? O sea, el cristiano ahora ya no puede pecar. O sea, así como el pecador no arrepentido, no puede dejar de pecar, no puede.
al hombre regenerado le es imposible pecar, dice Juan, exactamente, o más concretamente, practicar el pecado. ¿Sí? No puede. ¿Puede pecar alguna vez? Se puede deslizar por ahí, pero le aseguro que no tendrá paz mientras lo haga, el que sea hijo. Dios no lo dejará. ¿Sí? Hemos sido apartados para Dios y aunque estaremos, aunque nunca estaremos, mejor dicho, totalmente sin pecado, ¿verdad? Porque siempre vamos a cometer alguno. No andamos gobernados por el pecado, no andamos bajo el poder del pecado. El pecado ya no se enseñoreará, ya no los dominará. Ahora, con esto termino. Ser justos nos hace, y Pablo lo va a decir más adelante, reconocer a Jesucristo como Señor. Y el que tiene Señor, pues tiene a quien obedecer. Y nadie puede tener a dos señores, nadie puede servir a dos amos, ¿verdad? Amará a uno y aborrecerá al otro, se apegará al uno y desechará al otro. El que en verdad ha nacido en la fe, pues amará y se apegará a Jesucristo y repudiará el pecado. Pero el que no ha venido a la fe, pues se nota en que sigue abrazado al pecado y con ello repudiando al otro, al Señor verdadero, a Jesucristo. O sea, ¿quién es tu Señor? Eso se nota en a quién obedeces. Y eso habla de la condición de tu vida. Y no puede ser de una manera, no puede ser de otra manera. Es una cosa o la otra. O somos o no somos. No se puede andar en las dos. Es imposible que los regenerados perseveren en el pecado tanto como es imposible que los no regenerados perseveren en la justicia. Nosotros hemos muerto a Él. ¿Cómo viviremos aún en Él, en el pecado, quiero decir? Y esto pues, tiene una aplicación maravillosa a nuestras vidas, porque eso significa que nuestro pasado pudo haber sido tan horrible, tan despreciable, tan desechable, ¿verdad? Como haya sido, como te lo imagines. Pero la gracia de Dios en nuestras vidas ha sido mayor, ¿cierto? Sobreabundó, sobrepasó nuestra maldad. Leí hace unos días acerca de la parábola del hijo pródigo, cuando dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso se debe entender en dos sentidos. He pecado contra Dios, ¿verdad? He pecado contra el Padre aquí, mi Padre terrenal y mi Padre que está en los cielos. Pero tiene una interpretación más apegada al texto, más que la otra no deja de ser importante, porque todo pecado que se comete es también contra Dios. La otra interpretación es, mis pecados han sido tantos, tan aberrantes y tan numerosos, que han llegado a formar una especie de montículo, una montaña, ¿verdad? Tan alta que ha llegado hasta el cielo. He pecado contra el cielo y contra ti. Y eso pues, nos puede describir a todos nosotros por igual. Así, una montaña de pecados, muchos, incontables, indecibles. ¿Sí? Muchos de los cuales, en verdad ni quisiéramos venir a contar cuando damos testimonio, ¿verdad? Porque son todavía vergüenza, no porque permanezcamos en ellos, sino porque pues nadie se goza en haber sido lo que fue. Pero sí nos gozamos en la gracia de Dios, que es más grande, que sobreabundó, que sobrepasó. No es que necesitábamos pecar más para que Él tuviera más gracia, como extendiera su gracia, sino sencillamente que siendo nuestros pecados tan terribles que nos tenían muertos, la gracia de Dios es más grande y produce vida. ¿Y cómo vemos esa superioridad de la gracia sobre el pecado? Mire, una forma de verla es la siguiente. El pecado causa muerte, pero la gracia revierte eso, ¿cierto? Por la gracia somos vivificados y la condena de muerte es quitada, es revertida la condena, ¿verdad? Pero una vez que estamos en la gracia, el pecado no puede venir y revertir otra vez, ¿verdad? Ya no puede venir a causar muerte otra vez. ¿Cuál es más fuerte entonces? El efecto de la gracia es definitivo. El del pecado lo es en aquel que no se arrepiente. Pero en aquel que ha recibido el don de Dios
por su gracia, la fe, la salvación. Ya la muerte no puede venir e intentar hacer lo mismo que la gracia hizo. La gracia revirtió el asunto. El pecado no tiene ese poder. Abundó el pecado, pero la gracia la sobrepasó. Y así ha sido. El poder de Dios es más grande. Ya no nos puede hacer nada el pecado a los que hemos renacido, ¿no? La gracia puede vencer al pecado, pero el pecado no puede vencer a la gracia. El pecado mata al hombre, pero hay un poder mayor, la gracia, que lo vivifica. Y una vez vivificado, el pecado ya nada tiene que ser. ¿Cuál fue mayor? Sobreabundó la gracia. Y esa es la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, dice Juan, nuestra fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por una gracia que es más grande que el pecado, que lo rebasó. El pecado reinó, vaya reinado nauseabundo, ¿verdad? El pecado reinó para muerte. Pero ahora la gracia reinará por la justicia, justificando a los que creen para vida eterna, mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un reinado mejor, un reinado de muerte, un reinado de vida, ya no más de muerte, y un reinado, además, irreversible. Demos gracias a Dios por eso. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por afinar nuestro entendimiento en las cosas que tú quieres afinarlo, Señor. Gracias, Padre, porque así nos maravillamos en ti, Señor. No en haberlo comprendido, Señor, porque tú nos lo haces entender, sino que nos maravillamos en lo que significa, en lo que es, Señor, en lo que de gloria trae para ti, Señor. Es maravilloso poder ver, Señor, cómo tu gracia es suficiente, es mayor, Señor, que el poder del pecado. Nos ha arrancado de las garras de la muerte. Y que ya esta acción en los que creen no puede ser revertida, Señor. Por tanto, no perseveraremos, Señor, en el pecado para que la gracia abunde. No, tu gracia ha abundado a causa de nuestras transgresiones, ciertamente. Pero por esa gracia hemos muerto al pecado, Señor. ¿Cómo habríamos de vivir todavía en él? Gracias, Señor, por tu Espíritu. Que aun cuando alguno se desliza y comete algún pecado, este nos redarguye y nos trae de regreso a tus pies. Gracias, Señor, porque andando bajo esa gracia, tenemos paz para contigo. Y entonces, Padre, tu Hijo Jesús es nuestro abogado. Esto es algo que no podríamos nosotros alcanzar o producir. Ha sido tú, Señor. Toda esta obra maravillosa de salvación, Señor, que es apenas medianamente comprensible porque somos seres tan limitados y tan finitos, Señor. Luce grande, Señor. Luce soberana, Señor, porque es tuya. Sencillamente te damos gracias, Señor. Gracias porque ahora el que ha nacido de ti, Señor, no puede pecar. Como antes, alguno sin tu vida no podía dejar de pecar. Ahora tú a nosotros no nos dejas, Señor. Gracias porque tenemos esta confianza en ti, Señor. Porque esta obra, Señor, tú la has sellado y no puede ser revertida, Señor. No puede ser cambiada. Ya, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, Señor, ninguna cosa creada nos puede apartar, porque tu gracia ha abundado en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre.